Esa moto amarilla siempre está ahí, quién sabe de quién sea. Pues bueno, señores, ha llegado el momento, ha llegado el día de volver a repetir pues la visita a ese parque de diversiones no tan ameno que se llama Six Flags. Pero bueno, es un destino que Angie tiene que conocer también. Yepa, yepa. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sal, cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí andamos. Vamos a repetir la triste historia. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Sí. Eso es todo. ¿Nos vas a acompañar? ¿Ya estás preparado? Sí. Mentalmente más o menos. ¿Preparado para eso o no? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, muy bien. ¿Preparada? ¡Ea! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso, ese camarada sí sabe. Tenemos la misma playera. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Pues mal, pero estoy. ¿Qué onda? Nos esperamos un ratito más y vamos, ¿no? Abren ahí el A5, ¿va? Para que lleguemos puntuales y pues no agarremos filas para nada y que pase lo más rápido posible, ¿no? ¿A ustedes sí les gusta? ¿Sí les gusta a todos? ¿Ustedes les gustan los juegos mecánicos? No manches. ¿Ah, sí? A mí, ella me hizo comprar el pase anual. Ni modo, voy a tener que hacerlo. ¿Listos? Muy bien, amigos, de verdad no sé cómo todavía estoy yendo hacia ese lugar del demonio. Ustedes mismos vieron que la pasé absolutamente mal. Pero bueno, tres juegos mecánicos, señores, tres juegos, tres nada más. Nada más tres y ya. Porque esta vez no pienso subirme ni disfrutarlo. Si acaso tal vez el show de Festival del Terror, ahí sí tengo como que curiosidad de ver qué onda. Porque dicen que las personas que se caracterizan actúan muy bien y todo. Y pues bueno, a las casas del terror también quiero entrar. Ahí para que vean si tengo curiosidad de ver qué onda. Pero bueno, a ver qué pasa, señores. Cambio fuera. Bueno, señores, pues hemos llegado. De verdad, no estoy contento, no estoy feliz. Ay, señores, este lugar del demonio que no me tiene nada contento. No manches. Caída al abismo. O sea, pero digo que eso es opcional, ponerte los lentes, ¿no? No, pero sí es opcional, ¿no? ¿Eh? No, yo digo que con los lentes todavía se va a sentir más gacho. Tan, 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 tan. Voy a morir, señores, voy a morir. Muy bien, pues señores, pues ya hemos llegado. Ay, ¿dónde están? Me dejaron. ¿Dónde están? Denise me hizo comprar el pase anual porque a ella le gusta todo este tipo de cosas. También el balneario de Six Flags, que no está muy, muy chido. Le gusta también el Festival del Terror y el evento que hacen en Navidad. Entonces, pues bueno, tuve que comprar el pase anual y creo que de este lado se activa, entonces pues vamos a ver qué onda. ¡Ay, lo mando de un monstruo! Creo que alguien te está viendo feo. Porque sí. ¿Qué pasó, Panji? No me toques. Horizontal. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando ahorita? Bien. ¿Ya los espantaron? Ya, pues allá. Todo lo que se les ha caído, un iPhone, una cámara. Hay que tener mucho cuidado. A ella este le da favor. ¿Le da favor? Ya, eres de los míos. Estoy temblando. Tengo miedo. Mi corazón. Vayan preparando sus mejores memes. ¡Voy a morir! ¡Voy a vomitar! Estamos tranquilos todavía. Ahorita vamos a
Lo chido de después del primer juego mecánico es que ya bajas con mucha adrenalina. Sí. Entonces ya como que los demás ya no están tan fuertes. Sí. Yo también quiero ¿Qué tal te pareció, Angie? Muy ¿Te gustó bueno. o no te gustó? Me encantó. Este es, bueno, para mí, mira. Para mí, para mí. A ver, vamos a ver. Aquí la merengue no sé, tiene talento para grabar en los juegos mecánicos. No, yo lo que más quiero es agarrarme de donde más pueda. Estuvo horrible. Para mí este es uno de los juegos mecánicos más feos. Siguiente juego mecánico, Kilauea. De ese lado, creo que ya está como el desfile de todas las personas que se caracterizan de zombies, de monstruos y todo eso. Está muy chido. Ese brother es de un motoclub. Tiene su chaleco biker. Una zombie policía de Six Flags. Oh my god. Que la wea. Hemos llegado, señores. El segundo juego mecánico. Me queda uno. Aquí sí se ponen los lentes de realidad aumentada. ¿Qué hace? ¿Qué hace de tu experiencia un tanto más terrorífica? Hola. ¿Qué tal allí? ¿Lista? ¿Lista para este segundo juego mecánico? Nada más es... Lo más difícil es la primera, ¿no? Ya luego va subiendo y bajando. Pero hay unos que tienen gafas y otros que no. A lo mejor y es opcional. Con muy realidad padre. Estuvo muy me padre encantó. Este tipo de juegos yo ya me había subido pero sin lentes, sin realidad aumentada, y yo creo que los lentes le dan como que un plus, ¿no?, al juego. Está muy muy chido. No les quiero contar lo que vimos para que ustedes mismos vengan y lo prueben. Está muy muy chido. No se siente tan feo con lentes, ¿verdad? La bajada se siente divertido. Sí, más bien la subida es como si estuvieras en... ¿Qué tal, cosa? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Alexander. Alexander, ¿qué tal te ha parecido? Bastante bien. ¿Está chido? ¿Te gustan los juegos mecánicos? Así es. Pues a mí no, y yo me acabo de bajar del Kilauea. Pues vamos a ponerse una fotito. Chido. Muy recomendable. Sí me volvería a subir. Con la realidad aumentada. Bueno, más bien era como que el miedo de no saber qué es lo que ibas a ver, ¿no? O sea, y aparte tiene como audio que le da más una sensación que estás adentro, ¿no? Muchas arañas, eso sí les puedo decir. Siguiente juego, Batman. Este está chido, este sí me late. Pues es momento del Batman. Este es uno de los juegos que se ha sentido muy feo. Ojo, no digo que se sienta chido, se siente feo, pero ahí vamos. Agárrala fuerte, merengue, con las dos, con la mano así. Sí. ¿Segura? Que sí. ¿Cuándo he soltado algo? Ay,
señores, pues hemos bajado aquí del Batman. Reitero lo que dije antes, no se siente tan feo. Este es uno de los juegos mecánicos que yo siento más leve. Aquí también, ¿qué tal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Bien? Leve, ¿no? Leve, ¿son? Sí, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Bien. ¿Eh? Leve, ¿no? Leve, leve, leve. Tranquilito, tranquilito. ¡No me avisaste! Lo siento, tenía que hacerlo. ¿Por qué me ven a mí? ¿Por qué? La medusa. Medusa. Ah. Pues me dicen que no está tan feo como parece, pero me voy a arrepentir si no me subo, en serio. Me voy a arrepentir. Porque pues sabe que la GoPro de noche no se ve tan chido. ¿Qué les digo? Ya me subí a la medusa. Último juego, la neta, no me había subido. A los otros, pues, como sea. ¡Angie! Como sea, Angie va en ese carrusel. A los otros, como sea, ya me había subido, pero... Y ya tenía la experiencia, pero a la medusa no. Cuando nos queríamos subir ya habían cerrado, pero pues ahorita... Afortunadamente pudimos subirnos y la neta sí está muy cabrón. Es el juego que la neta sí he sentido más cabrón. Ahí va. No, neta, más. Sí se siente muy, muy feo, la neta. Pero bueno, al menos me subí, perdí mi miedo. Y bueno, ahorita ya nada de juegos mecánicos. Vamos a tanquear. Unos nachos. ¿Les gustan los nachos de Six Flags? Sí. Son muy buenos, ¿no? Están muy, muy chidos. Yo no traje sudadera, me toca ir así. La lluvia está rica. Está buena, está buena. Allá hay un zombie. No es un cierto. Zombie. Zona de espantos, alerta. A partir de este momento, estamos en zona de espantos, nos dice por aquí. Provechito, muchachos, provechito. Gracias. Vamos a darle. Están muy buenos estos tachos. ¿Qué tal, Angie? ¿Cuántas veces te subiste? Me subí tres veces. Al seguidas. Superman seguidas. Dicen que no había fila, entonces subió. Y por ahí les pasó un pequeño accidente, ¿verdad? Se me cayó mi teléfono. Se le cayó el teléfono al Superman. En 3, 2, en 3, 2, 1 les va a aparecer el video. Estuvo. Bueno. Listo. Saluden. A mí me tomó por sorpresa ahorita y yo como que me reía. Bueno, Virgen Santísima, de nuevo, mira Buenos Aires, soy el feo de la risa de Brasil, ahí va, oh, casi, casi.
cuéntenos su experiencia en la medusa. Se volvieron a subir, ¿no? La dura, ¿verdad? Trataba de ponerla dura, pero no. Como que su cabeza estaba para acá, pero su cuerpo para allá. Así. ¿Te gustó, Angie? Me encantó. Este día estuvo genial, ¿no? Muy, muy bueno. Te digo, si vienes aquí a México, era obligatorio venir a Six Flags. ¿Te gustó? Me encanta. ¿Del 1 al 10, un 10? 20. Un 20, bien. Espero que te estés llevando una buena impresión de México. Y el día de mañana, rodada hacia las trajineras de Xochimilco. A los barquitos. ¿Vale? Pues muchas gracias, amigos. Espero que les haya gustado también. Y despídanse. Hasta luego, no tengo energía. Ya está cansadísima. No. Nos vemos, amigos. Gracias por haber venido. Mira. Cuídense mucho. Cami fuera.